Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo otro mini álbum que intentaré que sea rápido, pequeño, o lo más pequeño que se pueda esta vez, y fácil. Fácil que, o al menos que esté muy bien explicado lo que puede tener dificultad para que cualquiera de vosotros y vosotras lo pueda realizar, ya sea principiante o dispongáis de poco tiempo para hacer ese proyectito, o también pues porque queréis vender 4 o 5 y queréis hacerlos de forma ágil. En fin, vamos a utilizar las tarjetas Project Life de Graphic 45 de la última colección, que se llama Birdwatcher, o sea, como observador de pájaros, todo a pajaritos y flores. Tengo también una hoja grande porque me pueda servir. Quiero utilizar tela de encuadernar de este color que le va un poquito, ¿vale? Yo le hubiera puesto algo más alegre, pero bueno, hasta aquí me ha llegado. También tengo varios retales de papel madera de distintas colecciones y la mayor parte de fábrica de Coru, son trocitos, ¿vale? De fábrica de Coru, y también tengo alguna cosa por aquí de American Craft, no sé si lo utilizaré. Creo que este no, pero estos trocitos los quiero finiquitar ya. Este también es de Photoplay. Como troqueladora me he sacado esta de Artist Decor, está en otros modelos de otras casas. Y tinta voy a usar la Brown Espresso de Distress, porque con la cartulina craft hay que darle un poquito más de entidad. Vamos a ver qué sale de todo esto. Las tarjetas Project Life de Graphic 45 van en paquetes de 32 y lleva 16 en tamaño 4x6 pulgadas o 10x15 centímetros. Y 16 de 3x4 pulgadas, que son pues unos 7x10 centímetros. Entonces, llevan la mitad en vertical y la mitad en horizontal. Y se repiten los diseños bastante. En este caso, que es de pajaritos y flores, se repiten más que de costumbre. Y son sobre todo para escribir. Tienen una parte por detrás que llevan rayas para poder escribir. Y un fondo más claro normalmente que el dibujo fuerte de lo que os estoy enseñando. Son súper bonitas y pues he hecho alguna vez ya proyecto solo con las tarjetas de Project Life. Os dejaré el enlace, si me acuerdo, de una colección que ya hice de Graphic 45 así. La idea del proyecto es una carpeta en tres partes. En la central trasera haremos una cascada gigante con muchas tarjetitas y un bolsillo grande. Y pues lo que estoy haciendo es medir con la tarjeta. Sabéis que podéis, pues con centímetros, medir exactamente, pero estoy utilizando una 3 para dividirlo en 4 trozos para poder sacar, o sea, perdón, en 2 trozos para poder sacar ahí dos cascadas dobles que serían para 4 tarjetas. Con la troqueladora hacemos el borde, es bastante sencillo, tiene un dibujito que tenéis que ir reproduciendo. Enganchamos en el último para volver a troquelar y ahora estoy sacando la medida de alto que necesito para poner dos tarjetas, como os decía, después de haber troquelado uno de los bordes, y antes de cortar además tendré que dejar el del borde siguiente, porque todas las solapitas van a llevar su troquelado. En mi caso van a medir cada corte de cartulina 24,3 de alto por 16 centímetros de ancho, que es lo que yo necesito según mi troqueladora para poner dos tarjetas y dejar un espacio aproximadamente de un centímetro entre ambas dobleces, ¿vale? Lo vais a ver ahora que marcamos aproximadamente a 11,5-12 por un lado y por el otro para sacar el centro, que es lo que va a ir pegado a la cartulina, nuestra base. Con esta medida también podéis utilizar cartulina de tamaño A4, ¿vale? Porque nos cabría. Y ahora lo que vamos a hacer, lo que os decía de los dobleces. En mi caso, sitúo sobre la tabla, lo desplazo medio centímetro hacia mi derecha, hacia vuestra izquierda, y marco A12. Luego le doy la vuelta y hago lo mismo. Ese lomito que se genera es lo que os comentaba antes, que es donde vamos a poner el pegamento para adherirlo a nuestra base. Y hacemos lo mismo en el resto de las tarjetas. Luego lo siguiente será entintarlas al gusto.
Con cartulina craft a mí me gusta utilizar la tinta Ground Espresso de Distress o la Walnut Stain o alguna otra que tenga color fuerte. La vintage photo se pierde, o sea, el esfuerzo que vais a hacer para entintar las dos caras, las cuatro tarjetas, se pierde porque es muy sutil. También depende del qué tipo de entintado os guste. También se puede dejar sin entintar, entintar un poquito solamente los bordes del papel, eso ya es al gusto. Y en concreto con las tarjetas Project Life, estas llevan borde, bueno, llevan con un bordecito de color. Ahí no se nota nada la tinta, o sea, me podría haber ahorrado perfectamente ese paso. Igual lo he dado para todas las tarjetas, dándome cuenta que no se notaba. Pero si vais a entintar mucho, mucho, sí que vale la pena. Pero si vais a entintar solo para matar el papel, es que ni se nota. Vale, ahora lo que estoy haciendo es la base del bolsillo. Y lo que estoy haciendo es marcar 1,5 y 1,5 por dos de los lados para generar una esquina y ver cuánto tamaño necesito. Os lo comento por si cambiaseis el tamaño de la cascada para que os sea más fácil. Coloco la cascada como falsamente encima de lo que sería la base y ya tengo el ancho que quiero ponerle a mi base del bolsillo. En mi caso mide 17,5 por 19,5 y luego habrá que añadir los 3 centímetros, o sea, el 1,5 centímetros del lado que me faltaba por el lado, en mi caso por el lado izquierdo, y entonces te rematamos ya los tres lados, o sea, llevará dobleces por tres lados y por arriba irá en plano. Doblamos hacia adentro y ya vamos a decorar el bolsillo con uno de los papeles madera, que es el que más me gustó de esta colección de Fábrica de Coru, los básicos de madera. Y se va a ver poquito, pero se va a ver, y sobre todo la parte de abajo, que también podemos poner una foto debajo cuando acaba la cascada, ahí también nos cabe una foto más y queda enmarcada súper bonita. Es un álbum muy adecuado para todo tipo de temáticas, en concreto también para salidas por el bosque o para excursiones, para meriendas, el chalet, cosas de estas, ¿no? Es como muy, muy bucólica. Y para pegar las cascadas al bolsillo, pues nada, simplemente es una buena tira de pegamento, una buena cantidad de pegamento, y pegamos desde arriba. En este caso podríamos haber también troquelado el borde superior, que no lo he hecho yo, y luego lo que vamos a hacer para cerrar la cascada es poner unas cintas y la pondré desde la parte interior, ¿vale? Por eso me ajusto bastante al borde superior del bolsillo y voy dejando una separación similar al lomo que tienen las tarjetas. A mí me gusta, sí, pero se puede poner cualquier otra medida. Es decir, si mi doblez tiene 1 centímetro, la separación entre las tarjetas será de 1 centímetro. Si le doy 1,5 centímetros, pues 1,5 centímetros. Más tampoco le suelo dar nunca. Y voy comprobando que me queden rectas. A ver, podemos medir, podemos poner 1 centímetro en cada lado, o sea, marcando pim, 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 centímetro, 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 y hacerlo recto. Pero yo no suelo hacer estas cosas, yo lo hago como lo suelo hacer yo. Para que me veáis que, bueno, si se torce un poquito, tampoco pasa nada, ya sabes. Relax. Y nada, y luego vamos pegando el papel decorado, en este caso las tarjetas Project Life que más nos gusten. Yo normalmente cuando hago este tipo de cosas en los álbumes, porque eso suele ser una página de un álbum, solo pongo decoración en la primera solapa. Las demás no las suelo decorar, porque si vamos a poner fotos y demás, en este caso caben de 10x15, pues es un poco absurdo. En este caso podríamos poner, estoy poniendo, mejor dicho, una tarjeta en cada solapa y dejando una libre. Y pondríamos fotos más pequeñitas, evidentemente. Y voy alternando los diseños para que me queden algunas con las líneas y algunas con pues las flores o el diseño que lleve cada una de las tarjetas. Para cerrar la cascada voy a utilizar dos cintas, en concreto en color marrón y naranja, por cada lado. Tiene una medida aproximada de unos 35 centímetros por lado, aunque yo voy a anudar arriba, es cuando cortaré realmente la medida exacta, porque el lazo lo quiero sobre la primera solapa. Y lo pego por detrás con
pues más o menos centrado, en este caso con el bloc, que es más fuerte, y además poner un papel encima para que luego la tarjeta o lo que metamos no nos choque y quede súper seguro. Y haremos lo mismo en la parte inferior con un trocito, pero lo haremos solamente sobre el doblez, ¿vale? El doblez que hemos hecho de pestaña de pegado es donde vamos a sujetar el lazo para que no nos moleste para nada en el interior del bolsillo. Y a mí personalmente me gusta siempre quemar con un mechero las puntas de las cintas, y así evitamos que se deshilachen. Son cintas de poliéster, estas en concreto son cintas Grogen o de falla de 1 centímetro cada una, y bueno, lo que os decía, ahora hacemos la parte inferior de la misma manera que hemos hecho la superior, pero sin pasarnos del doblez. Quedará fuerte porque con el bloc, una maravilla con papel y otros materiales. Con el bolsillo ya podemos sacar la medida del papel. Entonces le voy a dar 3 centímetros más de alto a lo que es el bolsillo para el cartón, y de ancho le voy a dar 18, así que quedará de 23 por 18. También marco, va a llevar 2 lomos estrechitos de 3 centímetros y 2 delanteros de 12 centímetros. Tenemos 5 piezas para lo que es en nuestro álbum. Un álbumcito que intentaba ser pequeño, pero al final pues tiene un poquito más de entidad. Entonces, todas las piezas en el mismo alto de 23, y luego, pues lo que os decía, 2 de 3 y 2 de 12. La parte trasera de 23 por 18 y los dos laterales de 3 centímetros por 23 van a ir recubiertos de tela de encuadernar. Normalmente lo hago con cola de encuadernar, que es súper cómodo porque se extiende muy bien y se cae muy bien también. Da tiempo a recolocar las piezas y se extiende divinamente con un trocito de cartón, por ejemplo. Y entonces le vamos a dejar un margen aproximado de unos 3-4 centímetros por la parte exterior de todo el conjunto. Lo vais a ver ahora, porque esas pestañas después nos servirán para pegar a la parte delantera. Y luego por arriba y por abajo también dejaremos otros 3 centímetros más o menos para poder remeter bien y que todo el cartón quede perfectamente cubierto. Y muy importante, hay que dejar separación entre los cartones de aproximadamente unos 4 milímetros para que tenga pues movilidad el cartón, cada una de las piezas. Lo que vamos a hacer ahora es poner pegamento en la parte superior e inferior y meter hacia adentro, hacia el cartón, en recto. No hay que hacer ahora ninguna esquina. Va todo en recto, cual es facilito para rematar la parte trasera. Para forrar las dos piezas de 12 por 23, que son el delantero, pues el mismo sistema. Ponemos la cola de encuadernar, yo en este caso la he puesto en el cartón, pero es lo mismo. Y la vamos a pegar al papel, también dejando un margen alrededor de los cuatro lados de la pieza, para poder doblar ahora sí hacia adentro, rematando también las esquinas, que dejaremos siempre desde donde vamos a cortar hasta el cartón, un espacio de al menos 2-3 milímetros para que luego no se nos vea nada el cartón.
aquí es donde vamos a cortar lo que os decía de las esquinas, dejando un poquito de espacio entre el borde del papel y la esquina del cartón, y hacemos un poquito de un corte oblicuo, puede ser más diagonal, tampoco os paséis mucho porque os puede quedar el cartón visto. Para rematar lo que es el forrado del cartón, ponemos pegamento en las cuatro solapas, las hacemos de dos en dos, y pues yo estoy usando el nubo, ponemos pegamento y pegamos la solapa al cartón. Marcamos también el pliegue, y ahí en el cruce de los dos pliegues se hace un pequeño triángulo que lo tenemos que meter hacia adentro. Yo utilizo la plegadera, se puede hacer de otras maneras, pero el caso es que hemos dado un pequeño margen para que el cartón no se vea, y eso lo que hace es rematar la esquina. Y hacemos lo mismo con la otra tapa. Marcamos los pliegues, ponemos pegamento en las cuatro solapas, hacemos las esquinitas y cerramos la solapa hacia el cartón. Muy sencillo, es una cosa que ya sea en tela o en ecopiel o en papel o en cartulina, siempre acabamos haciendo de una u otra forma este tipo de forrado. Para unir ya nuestras cinco piezas, marcamos muy bien con la plegadera los pliegues en la parte de la tela de encuadernar. Miramos bien la dirección del papel, que es lo que estaba haciendo aquí. Y antes de pegar las solapas al resto del conjunto, voy a probar, aquí esto no lo he hecho nunca, pero voy a doblar un poquito la tela de encuadernar, las esquinitas, hacia adentro. Muchísima gente lo que hace es cortarlas cuando ya están pegadas las cinco piezas, pero yo prefiero, bueno, quiero probar a doblarlas y pegarlas con el taqui. Al ser tela es más finita y se malea bastante bien y se va a quedar bien pegado. No me gusta cortar telas así que no pueda rematar, porque luego se puede deshilachar. Entonces lo que hago es, con la pegadera me ayudo y le doy a muerte con el pegamento para que me quede ya la esquina un poquito metida. Veis que ya no sigue la línea recta. Y ahora vamos a poner pegamento en el lateral que une la tapa de flores con la tapa de la tela encuadernada, con el lomito, y es ponerlo de arriba abajo sin que se nos sobresalga ni en la tela ni en el papel. Podemos usar casi cualquier pegamento. Tanto el taqui como el nubo, aunque con tela cuesta un poquito más de coger porque seca muy rápido, como el bloc, que es muy bueno. Lo que pasa es que el bloc si cuesta un poquito manejar, en el sentido de que tira muchos hilos, ¿no? Es un pegamento muy denso, y entonces pues depende del tamaño del álbum, depende de si vais a rematar de alguna otra forma. Yo en este caso pues estoy probando el taqui, no lo había hecho nunca así, pero yo os digo que vamos cambiando un poquito en función de nuestras necesidades y nuestros aprendizajes. Y pongamos el pegamento que pongamos, hay que presionar bastante bien toda lo que es la tira que hemos puesto de pegamento, tanto por delante como por detrás, para garantizar que no se vaya a secar un poquito despegado y luego se nos quede abierto, no sé qué rematar y no sé qué. Voy a poner un cierre de estos tipo cartera, que son en dos piezas. Una pieza quedará bastante más levantada que la otra. Y lo que hacemos es marcar la mitad del alto para colocar la pieza del delantero. La abro un poquito con los alicates para que entre perfectamente en su sitio. Le pondré un poquito de pegamento y luego vamos a apretarla con los alicates otra vez. Tiene como unos pinchitos, pero eso sería más para lo que son bolsos de polipiel. Aquí es muy complicado conseguir marcar los cinco puntos que tiene el cierre para que queden exactamente colocados. En la parte de abajo sí que lo vamos a hacer. Vamos a marcar con
estoy aquí probando con tinta, pero con tinta no funciona, no se ve nada. Lo que haré es marcarlo con un poquito con el lápiz y con el cúter para que pasen las lengüetas a la parte interior y poder fijarlo de forma muy fuerte. Me ayudo con una pinza para que quede totalmente rectangular lo que es la estructura antes de marcar dónde van a ir cada uno de los puntos de corte. Y esto no es lo más fácil, pero es, tenéis el cierre, tenéis vuestro árbol y tenéis que colocarlo. Despacito, ir probando, ir agujereando despacito también para intentar marcar dónde van las pestañitas, porque no vale solo con pegamento, porque si no se acabaría rompiendo. Entonces, yo me ayudo con el cúter, puedo usar un punzón o otra cosa que os vaya bien para marcar los sitios donde van las lengüetas para luego poder remeter por dentro. También se puede hacer una plantilla con papel. Algunos cierres suelen llevar una plantillita, con lo cual es mucho más sencillo. Este en concreto no lo lleva, pero bueno, se puede hacer. Y con la parte inferior colocada, pues ya podemos colocar la superior. Lo cerramos y luego introducimos el cartón entre las dos partes que tiene la parte superior. Y esta vez no voy a usar las lengüetas, como os había comentado. Simplemente le voy a poner pegamento y lo voy a apretar. Aquí se me ha ido un poquito el zoom, disculpad. Vale, vamos a forrar todo el conjunto por dentro con cartulina craft. Entonces, como todo el largo no me da, pues corto un trozo y hago un añadido. Y lo añado directamente a la parte más larga de la A3. Estoy utilizando cartulina A3. Y será ajustar el alto, el ancho, y voy a utilizar cola de encuadernar para pegar en la cartulina craft al interior del álbum. Y como estamos haciendo en todo el proyecto, para las grandes superficies utilizamos cola de encuadernar. Aplicamos pegamento, extendemos bien con un cartón o con un pincel, con una paletina de silicona, lo que tengáis, incidiendo mucho en los bordes. Es importante que queden muy bien pegados y luego nos ayudaremos con la plegadera para ir marcando todos los pliegues, que quede todo bien pegadito y que luego no haya roturas. Es muy importante a la hora de poner la pieza, pues ponerla recta. Comprobar que está totalmente recta antes de empezar a pegar y repasar con la plegadera. En mi caso, pues como se me ha ido un milímetro y se me veía la cartulina craft por fuera, pues me ha tocado rectificar y después arrancar y después volver a poner pegamento. No pasa nada, pero bueno, he intentado evitarlo, pues eso, teniendo un poquito más de paciencia y incluso se puede poner, por ejemplo, pegamento solamente en la mitad de la cartulina y luego ir colocando poco a poco. En el resultado final no se nota absolutamente nada, ¿eh? O sea que siempre hay que tener calma
La mente fría para poder rectificar cualquier error que podamos tener, que siempre nos pasan cosas, pero bueno, nada grave. Para pegar el bolsillo de las solapas o de la cascada al centro de la encuadernación, utilizo el pegamento nubo, que se aplica súper bien por todos las tres pestañas de pegado. Intentad no llegar hasta el borde exacto para que tenga esa holgura. Si lo pegamos muy muy cerrado no tiene holgura, se pierde, ¿vale? Y nada, es a presionar un poquito hasta que el pegamento seque. Una vez hemos terminado el bolsillo, ya podemos pues sacar un pedazo de cartulina para hacer una tarjeta. En este caso va a ir doble porque así tiene más capacidad. Y nada, y aquí veis que iba a cortar, pero al final he decidido pues eso, hacerla doble. Marcamos la mitad con la tabla de plegado y cortamos el excedente. Después vamos a decorar con un papel madera de la colección de Fábrica Decorum, que es súper bonita, la verdad que es una combinación, tiene unos básicos en oscuro y en alguno en claro que están muy bien para combinar con muchos tipos de proyectos. Y nada, luego vamos a después de ajustar el papel, pues vamos a cortar con la Corner Chomper en el tamaño de un medio, en este caso, normalmente uso un cuarto, pero esta vez un medio, para redondear las esquinas exteriores y que nos quede más, nos sea más fácil introducir la tarjeta en el bolsillo, y además evita que se deteriore también. Es una herramienta súper útil la Corner Chomper, la vais a ver en casi todos mis proyectos y muchas compañeras y compañeros, que es una herramienta que aunque es un poco cara de inicio, pero nos salva mucho, sobre todo porque también corta cartón, no solo cartulina, ¿vale? Hay muchos redondeadores, también se puede hacer con las tijeras, con un cúter y una moneda, cosas así, pero la verdad que es una herramienta que se utiliza un montón y que bueno, que ayuda muchísimo a una terminación distinta a los proyectos. El interior del álbum va a ir todo forrado en madera, así que ahora nos toca las tapas o las dos partes delanteras de 12 centímetros de ancho. Entonces cogemos un papel decorado que nos guste, en este caso yo estoy intentando liquidar estos papeles de Fábrica Decorum, y lo vamos a ajustar al tamaño. Y luego vamos a hacer también los lomos por el interior, y haremos en la parte delantera del álbum, en cada una de las dos partes, unos bolsillos. Para hacer los bolsillos con holgura me ayudo una de las tarjetas para ver el ancho mínimo que necesito y marco dejando un poquito de cartulina a los lados. Llevo este pedazo de cartulina a la tabla de plegado y ahí es donde puedo hacer ya las dobleces para que tengamos esa holgura que necesitamos para poner más de una tarjeta. También vamos a troquelar la parte superior del bolsillo para continuar con el estilo así romántico que le hemos dado al álbum. Y como en este caso serán dos bolsillos, marco
el segundo un poquito más grande que el primero, como medio centímetro en total repartido entre ambos lados. Y así no me chocan unos con otros y puedo utilizarlos los dos. Para pegar los bolsillos a la tapa, como os he comentado, pon las pestañas sin llegar al borde de doblez para que tenga la holgura y pondremos el más estrechito de los dos arriba y el otro irá por encima después de haber puesto papel decorado también para hacerlo más mono. Y en la segunda tapa delantera haremos lo mismo, papel decorado en madera para el fondo, un bolsillo en cartulina craft con el borde troquelado, todos los dobleces entintados y pegadito con holgura, aunque esta vez será solamente uno un poquito más alto, y así podemos poner también otras tantas tarjetas. Bueno, chicas y chicos, hasta aquí el tutorial de un mini álbum fácil en esta serie de mini álbumes para principiantes que os estoy trayendo. Espero que os haya gustado un montón. Así podéis aprovechar las tarjetas Project Life y combinarlas con otras colecciones, en este caso Graphic 45 y Fábrica de Coru. Así que si os animáis a replicarlo o hacer algo parecido o aprovechar las ideas, podéis enseñármelo en el grupo de Facebook que hemos creado, Mercedes Piqueras, Las Cosas de Rosa y yo misma, que se llama Scrap Deluxe. Os dejaré bajo la cajita de descripción toda la información necesaria, tanto de materiales como del enlace al grupo. Muchas gracias y hasta muy pronto. Adiós.